Buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento de nuestra temporada del Instituto Francés de España, TIFE, dedicado este año al tema de Europa. Este año nos pareció muy importante hablar de Europa durante todo el año, porque todos los años son años importantes para el destino de Europa, pero este año en particular, con las elecciones europeas y, por supuesto, las interrogaciones y dudas que cruzan un poco la reflexión sobre Europa. En el marco de esta temporada, organizamos un ciclo de debates, de conferencias, que se llama L'Europe dans tous ses états, Europa en todos sus estados, y esta noche vamos a tocar un tema muy importante, el tema de las migraciones. Ce soir, nous parlerons des questions migratoires qui sont au cœur des préoccupations, évidemment, de chacun. L'Europe vieillit et se dépeuple, et l'Afrique déborde de jeunes et de vie, et donc les courants migratoires sont absolument indubitables. Évidemment, cette situation suscite des réflexes de peur en Europe, et on ne peut pas ne pas y réfléchir, on ne peut pas ne pas se pencher sur ce que ça peut susciter à la fois en Europe et en Afrique. Pour nous aider dans ce débat rêver d'Europe, rêver l'Europe, migration d'aujourd'hui et de demain, nous avons quatre personnalités que je remercie beaucoup d'être présentes avec nous. Stephen Smith, journaliste, professeur américain, spécialiste en études africaines, qui a publié un livre déjà depuis quelques temps, mais qui vient d'être traduit en espagnol, que vous pourrez trouver à la sortie. Catherine de Venden, docteur en sciences politiques, consultante, elle a beaucoup travaillé pour les organisations internationales, spécialiste des migrations internationales. José Alarcón Hernández, director general de migraciones en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguro Social. Francesca Fritz Prududa, oui. representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España. Trabajó para las Naciones Unidas durante 25 años y es, por supuesto, especialista en la cuestión de los refugiados. Modera la mesa Nicolás Castellano de la cadena SER, al cual agradezco también muchísimo su ayuda para la organización de esta mesa redonda. Je vous souhaite une très bonne soirée et n'oubliez pas de poser des questions. Vous avez vraiment des personnes qui connaissent extrêmement bien leur sujet, profitez-en, élargissez votre connaissance, sortez des sentiers battus et surtout combattez aussi les clichés qu'on peut avoir sur ce sujet très délicat. Bonne soirée. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este debate apasionante. Las migraciones, queramos o no, son hoy uno de los ejes fundamentales del debate público en todos los sentidos y finalmente del debate político, ¿no? Que ahora está este año con múltiples citas electorales, las europeas, las españolas, las municipales, etcétera, etcétera, se ha colado como una materia aparentemente fundamental a la hora de que muchos se planteen incluso la orientación de su voto, ¿no? Esta tarde nos planteamos una serie de cuestiones como el contexto general de lo que está pasando en Europa alrededor de los términos migraciones, refugiados y toda la terminología que muchas veces se confunde de manera interesada. Y contamos con cuatro personas con un perfil diferente, variado, con mucha experiencia y que me parece que pueden aportar pues, reflexiones bastante interesantes. Stephen Smith es para los que nos gusta informar sobre África o queremos informar sobre África o soñábamos con informar sobre África, todo un referente. Es alguien que ha trabajado en diferentes medios internacionales, entre ellos Reuters, empezó instalándose en Benín, luego en Lagos, en Nigeria. Para los que leímos Negrología, supuso todo un impacto a la hora de narrar esa explosión demográfica que empezaba a surgir en el continente africano y todas las dudas que planteaba al respecto.
A Catherine Guiton de Wenden, que es también politóloga francesa, tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver sobre los derechos de los migrantes, también con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, tiene múltiples investigaciones académicas al respecto y va a ser muy interesante también escuchar sus puntos de vista sobre lo que está pasando en la actualidad. A José Alarcón, aparte de las presentaciones iniciales que hemos hecho, sí que les queríamos ampliar un poco más su trayectoria. Es alguien que lleva la política migratoria mucho tiempo en España, no solo en este mandato actual con el gobierno que preside Pedro Sánchez, él depende como director general de Migraciones de la Secretaría de Estado de Migraciones, de Consuelo Rumín, sino que además estuvo en la anterior etapa, donde en otro momento económico le tocó gestionar otro tipo de planes, de leyes, etcétera, etcétera, y nos va a aportar un poco pues, qué canales o qué narrativa intenta poner en marcha este gobierno español a la hora de hablar de la migración regular, de la migración, digamos, por causas los que deberían ser normales para todo el mundo. Y Francesca Fris Pruda es alguien que lleva ya unos cuantos años al frente de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España y en cuyo mandato o presencia en España, la verdad que hay que poner en valor que la ACNUR se ha convertido en un agente público muy importante a la hora de vigilar si España, Europa, está cumpliendo o incumpliendo su propia legislación en el marco nacional e internacional en materia del derecho al asilo. Me parece que como agencia de las Naciones Unidas tiene un papel muy importante al respecto. Vamos a empezar esta mesa redonda con un fragmento de la obra de Stephen Smith, que les recomiendo. Por momentos Stephen, aparte de periodista, académico, de clases, etcétera, etcétera, parece un especialista en estadísticas, ¿no? Es un hombre que le encanta los datos, etcétera, etcétera, pero hay una reflexión que propone, ya casi al final del libro, que me parece interesante a la hora de situar esta mesa, ¿no? Él dice, el debate sobre la inmigración siempre ha sido virulento y corre el riesgo de serlo aún más en el futuro. Cada palabra cuenta, a menudo tanto por sus sobreentendidos como por su sentido explícito. De ahí la cantidad de juicios de intenciones y las acusaciones que ocupan el lugar de los argumentos. Unos temen perder su alma, entre comillas, constantemente, los otros quieren demostrar, sobre todo, que tienen una. Dice que le gustaría desmoralizar el debate sobre la migración africana en Europa, que no se trata de escoger entre el bien y el mal, sino de gobernar la ciudad velando por los intereses de los ciudadanos. Una de sus tesis principales, ya lo verán, es que augura la llegada de más de 150 millones de africanos a Europa en los próximos años, pero luego entraremos en detalle. Y hay una frase que él recupera, porque hay muchas citas de escritores africanos, que me parece muy interesante la obra, del escritor argelino Kamel Daoud, que dice, que advierte sobre una candidez que nos matará, en referencia también a cierto buenismo a la hora de ver los comportamientos migratorios, la llegada de las personas hacia nuestro continente. Vamos a empezar por un poco de contexto. Refugiados, migrantes, esta distinción se ha establecido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de 2015, y de alguna manera se ha confundido la sociedad, mezclando el lenguaje o intentando poner a todos en el mismo grupo, ¿no? Muchos de los dirigentes europeos promueven esa distinción excluyente entre migrantes económicos y refugiados por sus intenciones políticas. Vamos a ver, 250 millones de personas viven en el mundo como migrantes, son casi todos migrantes económicos, esta sería la quinta, sexta república en número de habitantes del planeta. La gran mayoría se ha movido por su derecho a instalarse donde quieran, como recoge el artículo 13 de la Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su derecho en definitiva a la prosperidad, ¿no? Que es algo tan viejo como la propia humanidad. Pero por otro lado, hemos alcanzado el récord de 68 millones de personas forzadas a vivir fuera de sus casas, de los que en realidad refugiados son 23, 24 millones, el resto son desplazados internos, no tienen ni siquiera la posibilidad de salir de su hogar y hay 2, 3 millones que están esperando que se les resuelva su petición de asilo. Desde el punto de vista del derecho, en teoría está clara la diferencia entre un refugiado y un migrante. Pero no sé si les parece, voy a empezar con Francesca, como experta en refugio y en terminología diferente, no sé si les parece que se está contribuyendo con esa trampa de lenguaje a decir que unos son mejores que otros o a priorizar una política sobre otra. Francesca. Muy buenas tardes.
Efectivamente, la terminología y el lenguaje, tanto político como público, hace una gran diferencia. Un refugiado es una persona, hombre, mujer, niño, que cruza una frontera internacional por motivos de guerra, conflicto, persecución o violaciones graves a sus derechos humanos y que normalmente no tiene otra opción y no puede volver a su país de origen. Ahí ya tenemos una diferencia muy importante, que un migrante se podría argumentar que por tan pobre o complicada sea su situación, él puede volver y adherirse a la protección de su país, la protección nacional. En cambio, un refugiado busca la protección internacional porque ha perdido o no quiere o puede adherirse a la suya propia. Entonces, a nivel de obligaciones de estados hay bastante diferencia. A través de la ratificación de la Convención de Ginebra y sus protocolos, un estado ratificante asume un nivel de obligaciones muy alto. Y eso es de brindar acceso al territorio y al procedimiento y un conjunto de derechos económicos, sociales, civiles que son muy parecidos a los de un nacional. Obviamente con un migrante, sobre todo alguna persona que había entrado irregularmente, la situación es diferente. Vuelvo a Francesca un momento antes de seguir con el debate, por volver a situar las cifras reales en España. El año pasado llegaron 57.000 personas por mar, otras 7.000 aproximadamente por tierra, sur de Melilla, y el número de solicitantes de asilo, que no directamente tiene que ver con este flujo, porque hay un porcentaje de ese flujo que sí pide asilo, pero otro mayoritario que no, más de 50.000 peticiones de asilo en España, que también fueron dos récords, ¿no? Sí, efectivamente, pones el dedo, uno de los motivos porque me encanta estar contigo en discusiones así, que eres uno de los no tantos periodistas muy preparado y muy experto en la materia. Es importante distinguir entre las llegadas marítimas y terrestres irregulares, que efectivamente eran juntos 65, más o menos 65.000, y casi un número muy parecido, pero nada que ver con esta categoría de personas, eran los solicitantes de asilo, que eran 55.000, que era muy parecido al número de llegadas marítimas. Y mucha gente, sobre todo periodistas de afuera, constantemente confundían las dos categorías. Y los solicitantes de asilo son sobre todo, hoy en día, sobre todo venezolanos y otros latinoamericanos, de Nicaragua, Colombia, Centroamérica, también sigue habiendo sirios y otros grupos. Y el porcentaje de los que llegan irregularmente a través de pateras o a través de saltos por la valla o otras vías que piden asilo es efectivamente muy bajo. No lo podemos decir con precisión porque no lo vemos a través de la solicitud, pero pensamos alrededor de 5, máximo 8%. Bueno, dos de los estudios o de las publicaciones más recientes de Caterine tienen el título bastante sugerente. Hay que abrir la frontera, es uno de los títulos que deberíamos abrir. O la globalización humana. Ella es abogada, politóloga, tiene una amplia experiencia en este sentido. Me gustaría saber si crees que el derecho a la movilidad, el derecho a migrar, está hoy puesto más en cuestión que nunca en Europa con respecto a los años que tú llevas estudiando esta realidad. Alors, il est pas remis en question parce qu'il n'existe pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une interrogation qui fait partie aussi des travaux des organisations internationales, telles que l'expriment toutes les formes de gouvernance mondiale des migrations, dont le pacte de Marrakech est une des publications les plus récentes, si j'ose dire, qui pose la question de l'inégalité du droit de bouger, puisque ça dépend aujourd'hui du passeport. Et selon son passeport, on a la possibilité de circuler plus ou moins librement à travers le monde. Si on a un passeport japonais, on circule dans 189 pays pour 3 mois. Si on est européen, dans 180 pays environ. Si on est américain, canadien, etc. aussi. En revanche, si on est chinois, déjà ça se réduit beaucoup, mais encore plus, si on vient d'Afghanistan, de Somalie, d'Érythrée, on représente un risque migratoire à peu près total et il n'y a plus qu'une vingtaine de pays où on peut circuler, qui sont souvent des pays voisins
que ceux que, auxquels on appartient. Donc en fait, pour une grande partie du monde, pour les deux tiers de la population mondiale, en réalité, on ne peut pas circuler librement. Dans un monde où, depuis les années 1990, il y a une sorte de généralisation du droit d'avoir un passeport, donc une sorte de généralisation du droit de sortie, en même temps que le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile à cause de ce système de visa, et on ne peut pas vivre indéfiniment au cours du XXe siècle en se disant, nous, Européens, Américains, Canadiens, Australiens, Japonais, on a le droit de bouger tous azimuts, ce que l'on fait d'ailleurs, on est particulièrement mobile dans notre vie professionnelle et privée, et dire au reste du monde, du Sud, restez chez vous. Restez chez vous, faites du développement. Ça, ça n'est plus possible aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut réfléchir sur ce droit à la mobilité qui est très mal partagé à travers le monde, sachant que les riches des pays pauvres peuvent toujours circuler légalement, en général, soit parce qu'ils apportent une somme d'argent. Il y a beaucoup de pays qui permettent d'avoir un titre de séjour avec une somme d'argent, un apport, création d'entreprise, ou alors c'est parce qu'ils sont, quand on est très qualifié. Mais pour le reste, c'est ceux-là dont on va parler ce soir, c'est ceux qui sont intermédiaires. Les plus pauvres ne partent pas. Hein, ceux qui sont dans les catégories intermédiaires, qui aspirent à bouger mais qui ne le peuvent pas, sont ces gens qui essayent d'arriver vers l'Europe, qui rêvent d'Europe, etc. Sí, Catherine. En este sentido, cuando hablas del derecho a la movilidad, del derecho a la migración, etcétera, etcétera, has hecho estudios en los que comparan la relación entre la migración y la política en Francia. Y también has hecho investigaciones en las que comparan los flujos migratorios, las políticas y la ciudadanía en Europa y en el mundo. ¿Tienes la sensación de que son los propios gobiernos, los estados o las macroorganizaciones como la Unión Europea los que están dejando a un lado el derecho para limitar eso, ¿no? Que tú decías, aquellos que tienen un pasaporte de ricos se mueven con total libertad y los que no. Son los estados los que están excluyendo ese derecho. Ça dépend de la nationalité de chacun. Selon votre passeport, vous représentez ou pas un risque migratoire et donc vous avez de moins en moins de chances d'avoir un visa si vous êtes considéré comme migrant à risque, si j'ose dire. Donc ça, c'est une des grandes inégalités parce que ça dépend à peine de vous-même, sauf si vous êtes un joueur de foot de classe internationale ou un créateur, ça dépend de votre passeport. Donc l'inégalité selon le pays où vous êtes né, si on a eu le malheur d'être né dans un pays pauvre et mal dirigé, on représente un risque migratoire total et on peut quasiment aller nulle part. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et les gouvernements ont multiplié les visas depuis le milieu des années 80 et donc ont rendu particulièrement difficile, entre autres, l'accès à l'Europe, mais aussi à beaucoup d'autres grandes régions d'immigration comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc., parfois depuis plus longtemps aussi d'ailleurs. Et donc, à cette généralisation, universalisation du droit de sortie dans lequel on est aujourd'hui, puisque presque tout le monde peut avoir un passeport dans le monde, ce qui n'était pas le cas jusqu'aux années 1990, s'oppose le rétrécissement du droit d'entrée. Et donc, aujourd'hui, on peut sortir de chez soi, mais entrer nulle part, pour certains. Alors qu'il y a 100 ans, c'était l'inverse. On pouvait difficilement sortir de chez soi, parce que souvent le droit de sortie était difficile, mais le droit d'entrée était assez large. Donc la logique migratoire s'est complètement inversée en 100 ans, 150 ans. Mm. Alors, on va passer à Stephen. Hay una máxima en el periodismo que dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. En el libro llegas a sostener, a sugerir que de alguna manera lo que hace Europa en el Mediterráneo, con el cierre de las fronteras, con los muros, con Europa fortaleza, etcétera, etcétera, de alguna manera pareciera una guerra, ¿no? Medios militares, etcétera, etcétera, para evitar que la gente acabe llegando a Europa. En los últimos años, desde 2015, la llegada de inmigrantes por vía irregular a Europa ha bajado mucho. Desde 2015 hasta ahora, la curva es descendiente. España es una excepción durante el año pasado, porque la ruta de Libia está muy complicada, la ruta de Grecia también, sobre todo por los acuerdos a los que llega la Unión Europea con Turquía, Libia, o en este caso España con Marruecos, que desde febrero, por cierto, llegan muy pocas pateras a España. Yo no sé, Stephen, como periodista, como académico, por tu experiencia en este sentido, si al final también la verdad está siendo una víctima a la hora de hablar de la inmigración, porque parece que imponen el discurso o su mensaje los que quieren imponer el racismo o la xenofobia.
question compliquée. D'abord, je m'excuse de ne pas beaucoup pouvoir vous parler en espagnol. J'aimerais bien, je le comprends un tout petit peu, mais je pense que beaucoup de nuances se perdent, donc pardonnez-moi pour cela. Je ne pense pas parler dans mon livre d'une guerre en Méditerranée. Jeremy Harding, de la London Review of Books, il parle de ce jeu où les règles sont constamment changées entre les réfugiés, les passeurs, les polices, et donc il assimile en quelque sorte la Méditerranée à un champ de bataille, mais d'une façon assez métaphorique. J'ai essayé dans ce livre d'éviter tous les mots, et ça va m'amener à la réponse à la question, tous les mots qui puissent tout de suite bloquer quelqu'un dans ses lectures. Donc je ne parle ni de menace, ni d'invasion. On m'a beaucoup reproché le titre, La Ruée, mais qui part d'un mouvement de masse comme La Ruée vers l'or, et en réalité qui se voulait une allusion de La Ruée vers l'Afrique de la fin du 19e siècle. Donc c'est une volonté de montrer qu'il y avait un précédent européen et pas une volonté de pousser les pauvres électeurs dans les bras de l'extrême droite. Mais pour venir à la question de la vérité, je crois en effet que le débat polarisé sur la migration a fait de la vérité migratoire, elle n'existe pas comme vérité objective, elle existe autour d'une table comme la nôtre, c'est-à-dire comme une vérité intersubjective. On discute et on trouve la raison probante et on peut se mettre d'accord sur ce qui est le plus proche de la réalité. Mais ce n'est pas ce que nous faisons en règle générale quand nous parlons de la migration. Je suis africaniste, je ne suis pas foncièrement intéressé dans l'imaginaire, les peurs ou les souhaits qu'ont les Européens par rapport à la migration africaine. Je m'intéresse à la jeune Afrique, je reste fidèle à ce qui m'a poussé à devenir africaniste. La vérité meurt dès que nous disons, et nous le faisons très souvent, n'importe qui demande une migration contrôlée, mieux contrôlée, est ipso facto un xénophobe ou un raciste. Non, maintenant, je sais comme vous que les racistes et les xénophobes existent, mais je pense que si on s'exprime dans un langage de ce type, ou si on dit une personne qui argumente il y a la liberté de circulation pour les biens et les capitaux, il faudrait encore regarder, n'importe qui a essayé de transférer un peu d'argent ailleurs, c'est que cette liberté est un peu entravée, mais laissant ça, une personne qui dit il faudra supprimer les frontières, très souvent, ça suffit pour déclencher une réaction qui consiste à dire « mais c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui veut la fin de l'Occident ». Vous voyez, nous sommes dans ce sens-là, je pense qu'en effet, la question a été polémiquée ou politisée, malheureusement, elle doit être très politique parce qu'elle revient aux citoyens, mais notre conversation est piégée. Parfois, ça me fait penser, vous m'excusez pour le parallèle, quand vous travaillez sur le Rwanda et vous dites la révolution Hutu, tout de suite les Tutsis vont penser que vous êtes du côté Hutu et que vous utilisez d'autres mots et tout de suite les Hutus vont penser que vous êtes un ami de M. Kagame. Et dans le débat sur la migration, moi je suis américain et ayant vécu longtemps en France et en Europe, ma mère est allemande, ma femme est française, donc je m'identifie assez avec l'Europe. Quand je me mets à parler, très souvent je constate que c'est comme aux États-Unis. J'ai dit un mot de travers, on va penser que j'ai de l'indulgence pour M. Trump, si j'ai dit que je crois que mon voisin vote pour lui et que je lui parle toujours, et je dis un mot de toute la honte qu'il m'inspire tous les matins qu'il me lève, et les gens de droite pensent qu'ils ne peuvent plus m'adresser la parole. Donc j'ai été un peu long, mais je crois en effet qu'il y a un problème de vérité, et qu'il n'y a pas une vérité que je possède ou que vous posséder et qui peut venir de notre conversation à condition qu'elle soit franche et pas piégée, et c'est très rarement le cas. Bueno, la referencia, como decía Stephen, exactamente de Jeremy Harding, y él habla del juego de guerra en el Mediterráneo como foco mediático. Un Mediterráneo o una estrategia de Europa que tú dices que es una especie de dique a punto de ceder con saldos de euros. Es decir, Europa, a diferencia de Estados Unidos, en lugar de levantar un muro militar o como está intentando ampliar Trump, porque el muro tiene muchos años, como tú recuerdas en el libro, Europa se dedica a repartir euros al otro lado del Mediterráneo para intentar frenar. ¿Por qué crees que ese muro o esa fortaleza está a punto de ceder?
Je ne crois pas que malheureusement que cette forteresse, si c'est un limès, si c'est un mur d'argent, j'ai bien peur qu'il soit très réel et que l'Europe soit en train d'externaliser sa responsabilité. Et ça a beaucoup de problèmes, à mon avis. Vous regardez ce qui s'est passé depuis 2015. Je m'empresse de dire que moi, je travaille sur la migration structurelle liée à l'évolution démographique et à la jeunesse de l'Afrique, et que je ne parle pas du tout des flux de réfugiés. Pour moi, 2015 est plutôt une catastrophe, parce qu'on m'en renvoie toujours, où l'année dernière, on dit « mais il n'y a pas de migration depuis l'Afrique, donc vous vous trompez, de quoi parlez-vous » ce n'est pas du tout mon sujet. Mais c'est ce mur d'argent que l'Europe est en train de construire, c'est en réaction à 2015. La réaction a été, l'Allemagne a bloqué 3 millions de réfugiés, je dis bien de réfugiés, principalement syriens, en échange de 6 milliards d'euros en Turquie. L'Italie et d'autres ont négocié avec des seigneurs de la guerre, et nous sommes dans une nouvelle guerre apparemment en Libye, donc les seigneurs de la guerre bloquent les 600 à 800 000 migrants subsahariens en Libye. Nous payons Omar al-Béchir au Soudan, et d'autres gouvernements, parfois des gouvernements respectables, on leur paye quasiment une rente migratoire. On leur demande de bloquer les personnes, souvent leurs propres personnes ou les personnes qui viennent d'Afrique au sud du Sahara, vers le Maroc ou d'autres pays, de les bloquer pour nous. Pour moi, ça a plusieurs problèmes. Je pense que si l'Europe décide de ne pas admettre des étrangers, en l'occurrence des Africains, c'est son droit, mais elle doit s'en occuper elle-même et le faire dans le respect des normes internationales. On ne peut pas externaliser ça. C'est très dangereux et en réalité, ça devient une rente, comme l'aide au développement a été une rente du temps de la guerre froide, puisque les États africains ont bien compris le principal souci dans la conversation euro-africaine aujourd'hui, c'est ni le développement, ni le bien-être, ni rien, c'est la migration. Et en échange de services contre les migrants, on peut obtenir de l'argent. C'est une logique qui me paraît très très dangereuse, quelle que soit l'opinion qu'on ait par rapport à la migration elle-même. Cette externalisation est une façon assez honteuse de se défausser d'un problème ou perçu comme un problème et va créer des dépendances de l'Europe par rapport à des États qui vont monnayer, qui vont de temps à autre laisser des migrants traverser pour bien rappeler que c'est grâce à eux que le flux est retenu. D'ailleurs, Kadhafi, et je finirai sur ça, avait menacé l'Europe en disant « si vous ne me payez pas, je ferai en sorte que l'Europe ne ressemblera plus à l'Europe ». Ce qui est en soi un argument franchement raciste, puisque ça suppose que si demain l'Européen n'est plus blanc, il ne sera pas Européen, ce qui à mon avis est un contresens. Quiero volver contigo antes de pasar la palabra a José, a cómo un gobierno intenta hacer frente a la llegada de personas, por vías regulares, irregulares, porque Stephen, en su último libro, La huida hacia Europa, que como decían en la entrada pueden adquirir, él empezó a enredarse con las cifras cuando trabajaba en Reuters, en Lagos, empezó a llevar, y verán que en sus libros y en su obra hay una profusión de datos increíble, y hace una prospección, comparando lo que sucedió en México con Estados Unidos, y los distintos datos de demografía que maneja Naciones Unidas y distintos expertos. Y él cree que de aquí a 2050 la llegada de africanos a Europa podría rondar en los 150 millones de personas, y lo hace con toda una argumentación, comparando datos, expertos, etcétera, etcétera. Ya en Negrología, uno de sus libros más célebres, hablaba de esa explosión demográfica de África como un concepto muy a tener en cuenta para el futuro del planeta y especialmente para el futuro de Europa. Me gustaría saber, Stephen, ¿cómo van a llegar esos 150 millones de personas? ¿Si crees que van a ser más flujos porque Europa finalmente va a abrir cauces legales para que lleguen? Ya que uno de los argumentos que se manejan en Europa es que son necesarios, porque la población europea va a envejecer, van a nacer menos niños, todos sabemos que necesitamos más mano de obra. ¿Cómo va a ser ese intercambio? ¿Van a llegar por vías regulares, irregulares? Ya sé que es un poco ficción, pero ¿cómo crees que puede pasar? Ça, c'est une question qui pourrait nous maintenir toute la soirée et je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vais essayer d'être très bref. Quand vous voulez
explorer l'avenir, vous êtes obligé de partir de ce qui est connu, de précédents historiques. Donc je me suis demandé, la démographie, je pense que ça a été déjà dit, n'est pas en soi une source de migration. Ce n'est pas parce que l'Afrique, la population augmente, elle a augmenté de beaucoup. L'Afrique à l'indépendance en 1960 était 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard. Dans 30 ans, ça sera 2,4 milliards. Donc c'est très important. Mais ce n'est pas un argument. Il y a beaucoup d'Africains, donc ils vont venir chez nous, ce sera vraiment grossier. Il y a une population très très jeune en Afrique qui se révolte aussi contre un système patriarcal, c'est-à-dire contre le fait que les jeunes ne sont pas des personnes à part entière, pas des citoyens, se pose déjà le problème. 40% des Africains ont moins de 15 ans. Donc la démocratie en Afrique exclut tout de suite, à partir de l'âge de vote, la moitié de la population qui n'est pas du tout concernée par la démocratie. Donc c'est un certain nombre de questions que j'ai examinées et j'essaie de savoir. Il y a une forte pression migratoire vers l'Europe. On essaie de savoir quelle est sa force. Alors on fait des sondages, bien sûr. Une intention de migrer n'équivaut pas à l'acte de migration. À peu près, selon tous les sondages, 40% de la population adulte africaine aimera partir, migrer, entre aimer et faire, il est loin de la coupe aux lèvres, comme on dit en français, mais quand vous regardez certains pays, vous constatez que pour la loterie de visa, donc des green cards, il y a 50 000 par an qui sont distribués ou attribués pour aller aux États-Unis, un pays comme le Togo, en Afrique de l'Ouest, un tiers de tous les adultes ont déposé un dossier de candidature avec attestation médicale. Il faut beaucoup d'efforts pour ça, donc c'est un vrai... Là, on voit que c'est déjà un début de concrétisation. Donc, à partir de tous ces éléments, j'ai essayé de savoir ce qui va se passer dans les 30 années à venir. Et un des parallèles les plus proches que j'ai trouvé était la migration mexicaine pendant la transition démographique. Donc, en gros, on passe des grandes familles à vie courte à des vies plus longues et des familles plus réduites. Et cette migration mexicaine, elle a eu lieu entre 1975 et 2014. Depuis, les flux sont négatifs entre les États-Unis et le Mexique. Vous n'allez pas le penser en écoutant Trump, mais c'est quand même la vérité. Et donc j'ai regardé cette migration parce qu'elle est plus récente que la migration européenne. Quand 60 millions d'Européens sont partis, dont 40 millions aux États-Unis. Et quand vous regardez, 12 millions de Mexicains sont partis, je me désintéresse légal et illégal, ça m'est totalement égal. Avec leurs enfants, aujourd'hui, ils représentent 30 millions de Mexico-Américains, à peu près un tout petit peu moins de 10% de la population. Maintenant, j'ai dit, bon, c'est relativement récent. Le Mexique aujourd'hui est suffisamment développé pour que les Mexicains restent plutôt chez eux, mais à un moment donné, beaucoup de Mexicains voulaient partir. J'ai appliqué ça à l'Afrique, et si vous regardez, vous arrivez dans un ordre de grandeur entre 150 et 200 millions. Depuis que j'ai fait ça, chaque interview que je donne est invariablement titrée « Smith dit 150 millions d'Africains vont arriver en... » D'abord, c'est les Africains plus leurs enfants, donc tout est mélangé. Et je ne dis évidemment pas, on ne dit pas 2050, que demain 150 millions, nous sommes 500 millions d'Européens. Si 150 millions d'Africains arrivaient, ça se sentirait, donc c'est absolument un scénario catastrophique. Cependant, si vous regardez tout ce que j'ai dit dans cette longue réponse, je pense qu'il est indéniable que, nous avons, que 2015, qui est une crise de réfugiés, ne sera rien par rapport à un flux migratoire soutenu dès lors que l'Afrique sort de la pauvreté absolue. Puisque comme ça a déjà été dit, c'est la classe moyenne émergente qui migre. Quand vous avez 3000 euros pour vous mettre en route, vous avez à peu près l'équivalent de quelqu'un en Europe qui aura 50 000 euros, parce que ça représente une fois et demie le revenu par tête habitant annuel dans un pays comme le Sénégal, qui est relativement développé et qui n'a pas été dévasté par la guerre. Donc c'est un investissement très important. Nous avons l'impression que les pauvres des pauvres arrivent ici, échappant à l'enfer africain et venant au paradis européen. Dans cette équation, à peu près tout est faux. L'Afrique n'est pas un enfer. L'Europe n'est pas forcément un paradis pour les migrants et les personnes qui viennent ne sont pas les pauvres, les plus pauvres des pauvres. Mais je m'arrête là parce que l'idée, sinon le livre, je pourrais en parler évidemment longtemps et je voudrais laisser à d'autres. Me gustaría pasar ahora a José porque toda esta
como les decía Stephen, es una máquina de datos, y ven cómo va exponiendo todos los datos y todas las previsiones. Porque luego están los gobiernos que tienen el reto de regular estos cambios de modelo, los diferentes tipos de entradas, ¿no? Stephen en una entrevista estos días leía que calculaba que España, de todos esos 150 millones de africanos que podrían llegar en el futuro, que a España podrían llegar unos 8 millones, si no recuerdo mal la cifra que él daba. La cifra actual en España es que hay en torno a 1 millón de africanos, 1 millón. A ver. Une phrase. Sí. Les 9 millions ne sont ni dans le livre ni dans ma bouche. C'était la journaliste de El Mundo qui a mis ça dans son chapeau. Je suis incapable de prédire combien de personnes ont décidé de venir en Espagne. Aquí, en el libro no lo vi, por eso me extrañaba. Je lui ai demandé de ne pas l'utiliser, donc elle a utilisé dans l'introduction et dit ça ne vous engage pas. Et la preuve, ça m'engage. Otra prueba de que la verdad, a veces, sobre la migración. Decía, no sé, la cifra actual en España, en torno a 5 millones de ciudadanos nacidos fuera de España están en España en la actualidad. España pasó de 1995 a 2015 en ser una de las naciones más multiétnicas del mundo, después de Estados Unidos, Canadá y de Francia. Es decir, las migraciones en sentido de entrada a España son algo relativamente nuevo. España siempre ha sido exportadora de migración, lo sigue siendo, 2,5 millones de españoles viven en el exterior. Cuéntanos un poco cuál es el mapa de las migraciones en España, porque pensamos que son las migraciones irregulares por vía marítima, pero nada que ver. El año pasado llegaron más del doble de europeos a trabajar a España que personas en papel, ¿no? Sí. Una cosa es la cuestión de las migraciones que se habla y que se percibe, ¿no?, a través de los medios de comunicación y de esas imágenes que nos llegan de... bueno, de personas que desesperadamente huyen del hambre, de la pobreza y tratan de llegar a nuestras costas, se las rescata, y esta es un poco la percepción migratoria que recibe un ciudadano normal y corriente que tiene una vida normal y corriente en un país como España, ¿no? Pero en realidad la circunstancia migratoria es muy diferente. Entonces, si 57.000 personas llegaron a nuestras costas en un año récord absoluto en 2018 a través de estas vías, mientras que esto sucedía, 150.000 ciudadanos europeos se instalaban en España. Más de 50.000 estudiantes venían desde otros países a cursar estudios en nuestro país, y otros 50.000 venían a residir y trabajar en España desde terceros países. Claro, la explicación de todo esto no tiene el impacto visual que tienen esas imágenes de personas desesperadas llegando en una patera, ¿no? Pero en realidad la gente que vive en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, es la gente que llega casi siempre por aeropuerto y que se instala, que tiene una vida normal, que trabaja, que se mezcla y que no tiene ningún problema nunca en relacionarse socialmente con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que en todo este debate migratorio hay mucha exageración interesada. Mucha exageración y mucha gente que está poniendo el foco sobre un peligro que le interesa ver como tal, pero que no es un peligro, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente al presidente norteamericano relacionar de una manera gratuita y sin ningún dato a los migrantes con delincuentes, a los migrantes con una amenaza. No solamente lo ha hecho el presidente norteamericano actual, lo hacen muchos dirigentes políticos a los que les interesa dar una percepción para buscar un chivo expiatorio para desarrollar unas políticas que son convenientes para sus intereses electorales, ¿no? Bueno, esto todo forma parte de una visión de la inmigración que al final los seres humanos, aunque críticos ante los medios de comunicación y aunque tratemos de informarnos, al final somos un poquito permeables a las imágenes y a esas percepciones, ¿no? Por tanto, yo creo que esas imágenes negativas de alguna manera terminan por impregnarnos a todos, ¿no?
Claro, ¿cuál es la tarea de un gobierno en este contexto, ¿no? Bueno, pues cada gobierno desde luego tiene su orientación. Desde luego el gobierno en el que yo participo como director general, la orientación que tiene es de ver la inmigración con una percepción de necesidad, de positividad, de complemento a nuestra sociedad. Nosotros no tememos la inmigración, nosotros aspiramos a gestionar la inmigración. A gestionar la inmigración cuando tratamos de traer esos cauces de inmigración legal, ordenada y segura, como dice el Pacto Global, ¿no? Nosotros, si nos gusta, cuando hablamos de políticas de lucha contra la inmigración irregular, es intentar decir, bueno, preferimos que más que construir muchos muros y poner muchas guardias de fronteras, vayamos un pasito más atrás, que es a la frontera, desde donde vienen esas personas. Pero no para pagar, no para pagar a las guardias de fronteras del otro país, no para eso, sino para tratar de sustituir el barco de inmigrantes irregulares por un puente de inmigración legal. A mí me gusta poner el ejemplo de las personas que vienen a trabajar a Huelva, temporeras, normalmente mujeres marroquíes, que vienen y regresan cada año, ¿no? Este año autorizamos unas 19.000 y calculamos que, bueno, serán en torno de 16.000 personas. Son 16.000 personas que no cogen una patera, cogen un ferry, que vienen, que trabajan, cotizan a la seguridad social, que tienen sus derechos y que luego regresan a su país. Bueno, yo creo que si realmente tenemos esas necesidades de nuestro mercado laboral, pues vamos a intentar adaptarnos a ese flujo irregular y a promover la llegada legal, ¿no? Yo creo que nos interesa a todos, ¿no? Entonces esto es un poco el reto de la gestión, pero claro, todo esto parte de una idea y es de que la inmigración no es negativa, la diferencia no es amenazadora y la religión o la costumbre del otro no es un atentado contra mi identidad. O sea, es una percepción de la inmigración que mira al otro desde un punto de vista del respeto y de la posibilidad incluso de que nos enseñe cosas. A mí siempre me resulta muy llamativo el hecho de que cuando una familia acomodada de Madrid lleva a sus hijos al liceo francés o al instituto británico, lo ve como una oportunidad de enseñar cultura, idioma y entornos de fuera a una persona que vive en España. Pero cuando una persona, a lo mejor no tan acomodada, que tiene junto a su hijo una persona que viene de Marruecos o una persona que viene de Perú o una persona que viene de Senegal, en vez de verlo como una oportunidad de riqueza y de intercambio cultural enriquecedor, lo mira con cierta sospecha y dice, bueno, a ver si me va a bajar el nivel de mi hijo. Yo creo que esto hay que empezar a cambiar también un poco las mentalidades para las visiones de la inmigración, ¿no? Por tanto, nos queda desde luego un trabajo ingente porque el mainstream actual en Europa, nos guste o no nos guste, es el otro, es el de la mirada amenazadora, o sea, el de la mirada temerosa de la inmigración, y ese es el sesgo preponderante. Ahora bien, yo creo que en España, sinceramente lo creo, y las sensaciones y los datos que nosotros tenemos de la percepción de la sociedad española coinciden, España no mira a la inmigración de una manera preocupante. Yo creo que en muchos españoles todavía está la memoria de su familia cogiendo un barco para irse a otro país a buscar su porvenir, o una memoria muy reciente, que es la de varios cientos de miles de jóvenes o no tan jóvenes españoles que se han tenido que ir otra vez a buscar su porvenir a otros países de Europa, ¿no? Entonces, esa sensación yo creo que hace empatizar, que hace ver que el que viene de fuera no lo hace para intentar invadir, sino porque realmente tiene una
vocación de buscar una prosperidad, ¿no? como decía Nicolás al principio. Por tanto, a mí mi sensación es que en España todos estos discursos encendidos xenófobos no son tan penetrantes y no son tan preocupantes como el resto de Europa. Bueno, les recuerdo a todos que pueden pedir la palabra o responder a José, si querían decir algo, Francesca. Sí, yo quisiera... El micrófono, por favor. Yo quisiera hacer un comentario sobre la externalización que Steven ha mencionado, porque no solamente se refiere al fenómeno migratorio, sino también hay más que uno intentos de externalizar asilo también, el derecho universal de buscar asilo. Y en ambas dimensiones, tanto el migratorio como el de asilo, sabemos que la externalización siempre es peligrosa, cara, ineficaz y normalmente erode a marcos legales y respeto a derechos humanos, sea para el fenómeno de la migración o quizás peor aún, el fenómeno o el asilo y protección internacional. Y si vemos, porque el control migratorio es algo como tiene bastante menos marco vinculante, marco legal vinculante, entonces parece más fácil externalizar, o sea, es como algo que haya menos protesta en contra, mientras que asilo, que tiene un marco legal extremadamente robusto, cuesta un poco más, pero hay intentos, y claros, y muy peligrosos. O sea, lo vimos ahora con un país que hasta tenía la presidencia de la Unión Europea. El segundo que me gustaría volver a el segundo comentario que quería ofrecer, que si tú dices muy correctamente, José, 50.000 más o menos llegadas, 55.000 llegadas por pateras del año pasado, versus 150.000 migraciones temporarias o permanentes, no sé, regulares, que son estudiantes, que son pensionistas, etcétera, etcétera. Pero ¿no será también que ahí tenemos un poco una indicación por qué el problema surge? Yo no digo que eso sea el problema, sino lo que digo es que la percepción el problema tiene mucho que ver con las vías irregulares o regulares. Y by the way, Catherine, yo tengo mucha simpatía para el principio de Freedom of Movement y libre movimiento totalmente, pero también es una cuestión de aplicarlo en la realidad y con la voluntad de todos los estados al mismo tiempo, y eso lo veo muy lejos en este momento. Pero lo que vemos en el valor de las vías legales y regulares, que también son vías muchísimo más seguras, recuerdo a todos que la mortalidad de las vías marítimas ha proporcionalmente subido muchísimo, mientras que lo que Nico dijo, que los números han bajado por 80-90% en el Mediterráneo, con excepción de España, la mortalidad ha subido muchísimo, se pone cada vez más peligroso y nadie me puede decir que una persona se la juega la vida tan ligeramente si no tiene un motivo grande o no tiene nada que perder de donde venga. Entonces, el valor de las vías legales, sea para la migración como para los refugiados, es inmenso, es un beneficio para todos. O sea, obviamente por la seguridad humana, o sea, porque pierde muchísimo menos o ninguna vida alguna, también combate las mafias, las famosas mafias que todo el mundo constantemente cita como uno de los problemas primarios, que no lo es, porque las mafias existen porque existe una demanda, y mientras menos demanda de las vías irregulares, ilegales exista, tanto menos la mafia tiene mercado. Entonces, tanto los dos pactos globales que creo que varios compañeros de panel han mencionado, el Pacto Global para la Migración como para los refugiados, prevén precisamente eso, un mecanismo para una mejor cooperación internacional, porque en el caso de asilo, la responsabilidad de proteger a los refugiados del mundo no es de Jordania, no es de Turquía, no es de Uganda o Somalia, es de todos los países que son parte del régimen de la protección internacional, y eso, y el marco internacional de refugio es uno de los más adheridos en el mundo, en el mundo de los derechos humanos,
pero a la vez tenemos 86% de la población refugiada está en el sur global. Entonces ahí anda algo fundamentalmente mal. No es sostenible, es peligroso y es obvio que estas personas, cuando después de 2, 3, 4, 5 años no tengan ninguna perspectiva de normalizar su vida, de integrarse, de tener sus hijos, algo muy básico, tener sus hijos en el cole, por ejemplo, y de depender de mendigar en las calles, de prostitución, de sobrevivencia, es normal que estas personas buscan otras alternativas y se arriesgan la vida. Entonces, en el momento que establecemos vías legales, seguras y regularizadas, que no solamente se va a cambiar la percepción de este fenómeno, o sea, porque sí han salido imágenes complicadas también de Andalucía, estoy totalmente de acuerdo que la cifra es muy, muy modesta en comparación con un país como 48 o 7 millones, pero han salido imágenes que algunos actores no muy responsables claramente están utilizando, sin duda alguna, mientras que nadie habla de las soluciones y de cómo establecer vías legales y regulares tanto para migrantes, tanto puede ser de forma circular, como tú mencionaste, o de otra forma, como obviamente para refugiados a través del reasentamiento, a través de la reunificación familiar, a través de visados estudiantiles que además después benefician al país de origen en el caso que vuelvan, a través de muchísimas más vías que conocemos, y España aquí tiene, y después me paro, España tiene aquí una oportunidad inmensa, porque no sé si lo recuerdan, yo creo que era en la primavera del año pasado, si mi memoria no me falla, que el Supremo ha sentenciado a España, el país, por no cumplir con la agenda de migraciones de la Unión Europea y haberse traído una cuota de 15.000, tenemos levemente un cálculo un poco diferente, de aproximadamente 15.000 personas, y por eso España ahora debería empezar a hacerlo ahora. No lo ha hecho. Y también es cierto que ahora salió una interpretación del tribunal que decía hace poco, hace una semana, y tú lo sabes mejor, que no era implementable esa sentencia. Entonces, y es verdad, pero ahora lo que ofrecemos nosotros desde el ACNUR a España es, bueno, aunque esta no sea implementable, hay 68.8 millones de refugiados en el mundo que sí podrían entrar a un gesto político, decir, esta cuota que ahora es inimplementable, la transformamos como, por ejemplo, un compromiso al proceso del Compacto Global de Refugiados, y en diciembre hay una conferencia a nivel mundial con todos los ministros de 200 países que lo han apoyado, para ofrecer promesas, lo llamamos pledges, compromisos, de nosotros vamos a hacer tal y tal cosa para que no los 86% de los refugiados del mundo no solamente estén en el sur global, sino para que nosotros también asumamos nuestra responsabilidad, y eso es algo que le vamos a ofrecer o instigar o invitar a España a que lo haga. Stephen había pedido la palabra y luego vamos con Catherine. Stephen. Je demande un peu d'indulgence, mais je crois que si la migration était comme nous la représentons autour de cette table, elle ne poserait pas de problème en Europe. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de problème, il suffit de quelques aménagements, il faut être un tout petit peu plus gentil, donner quelques visas de plus, légaliser ce qui est illégal, avoir une plus large vue d'esprit, et tout ira bien. Et excusez-moi, vous n'auriez pas, je vous donne un exemple, on peut toujours diaboliser une droite, et je le fais volontiers, je ne suis pas avec eux, mais quand je regarde un pays dans lequel j'ai étudié, comme l'Allemagne, qui a accueilli en 2015 des gens à la gare avec des fleurs, et a accueilli les réfugiés, c'était des réfugiés, c'était pas des migrants, avec aussi un sens d'être d'autres Allemands, pas les Allemands du passé, cette Willkommenskultur, la culture de la bienvenue. Et je reviens là de Berlin, j'étais l'année dernière en Allemagne, comment l'opinion s'est retournée, comment les bonnes volontés se sont épuisées.
comment les gens travaillent pour faire, et c'était la citation de Kamal Daoud, c'était pas l'angélisme, c'était le travail collectif qu'il faut faire pour faire d'un étranger un voisin et faire d'un voisin un concitoyen. Et c'est un travail énorme de part et d'autre, et nous parlons comme si tout ça pouvait se faire sans aucun problème. Les flux migratoires dont je parle ne permettront pas de distribuer des visas et tout le monde circulera et le monde ira bien. Ce n'est pas ça. Et quand nous parlons de la confusion des catégories, qui sont des catégories de droit, un demandeur d'asile, à Rome, le demandeur d'asile arrivait, on ne lui demandait rien, il jetait une poignée de terre dans une fossée et on lui donnait l'asile parce qu'on savait que c'était un persécuté, on ne lui demandait pas des fiches et des renseignements. Mais si vous faites ça aujourd'hui, alors que les migrants économiques trichent comme des arracheurs de dents pour avoir le statut de réfugié et d'être des demandeurs d'asile, ce n'est pas que quelques politiciens mal intentionnés jouent avec les catégories. Tout le monde essaie de se débrouiller et d'être le plus opportuniste possible. Et donc, les réfugiés sont des vrais faux réfugiés. Les migrants veulent venir à tout prix. Nous, nous avons une vision de la sécurité qui est très européenne. J'ai fait le calcul pour 2015. Vous n'avez vu ça dans aucun journal. Le risque de périr en Méditerranée, et chaque mort est une mort regrettable, mais le risque était de 0,4%. Ça, vous ne l'avez pas lu. Et si vous donnez naissance, une femme qui donne naissance au Sud-Soudan la même année, prenez 4 fois plus de risques qu'un réfugié ou un migrant traversant. Bien sûr, les morts, les 3000 morts, mais nous, nous sommes scandalisés qu'il n'y ait pas plus d'indignation sur les morts en Méditerranée, mais les gens qui meurent en couche ou en Afrique, on vit avec tranquillement. Donc je pense qu'il faut sortir de cette zone un peu d'eau tiède, où tout va bien, sauf que les populations partout en Europe estiment que ça va pas bien. Et maintenant, vous pouvez dire, on peut choisir un autre peuple, mais moi, j'essaie d'être démocrate aussi, en écoutant des gens qui sont pas de mon avis, ne sont pas forcément des dérangés. Et donc, si d'un côté, d'un coup à l'autre en Europe, il y a ce fantasme et en même temps cette problématique migratoire, il faut essayer de comprendre un tout petit peu ce qui pose problème. Et un des problèmes est sans doute aussi que partout en Europe, que ce soit dans le modèle multiculturel en Grande-Bretagne ou l'universalisme normatif en France, la deuxième génération pose plus de problèmes d'intégration que la première. Donc les gens ont de vraies inquiétudes. Il ne suffit pas de dire, puisqu'ils courent après ces politiciens manipulateurs, ils sont tous des manipulés, ils ont la mauvaise conscience ou la fausse conscience, c'est quasiment une façon de revenir au marxisme et de dire il faut réinventer l'homme nouveau. Je prends mon voisin, je ne lui donne pas raison, mais je le prends au sérieux pour examiner ses arguments. Je n'ai pas l'impression que nous soyons en train d'examiner des arguments qui posent problème dans la migration. Donc je pense qu'il faut un tout petit peu rentrer dans les zones où ça fait mal, où de vraies questions se posent, et ne pas avoir ce discours lénifiant. Il n'y a pas de problème, circulant. Catherine. Je ne suis pas sûre qu'on ait un discours lénifiant si on essaye de trouver des solutions à l'illégalité, au trafic, et à tout ce qui se passe dramatiquement en Méditerranée. J'aurais simplement dire une chose. D'abord, il n'est pas inéluctable que toute l'Afrique se déverse en Europe. Ça, je crois que ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de facteurs que vous d'ailleurs dans le livre, qui sont avérés, effectivement, le développement crée plus de mobilité, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, tout ça je suis d'accord, mais en même temps vous dites que une sorte de prophétie du Mexique vers les États-Unis qui va se réaliser entre l'Afrique et l'Europe, ce qui n'est pas du tout démontré, parce que d'une part il n'est pas du tout sûr que les pays africains, qui sont très divers, vous savez beaucoup mieux que moi, auront tous un niveau de développement qui leur permettra qui permettra à une jeunesse de partir. Ça, c'est beaucoup moins sûr d'ici 30 ans, puisqu'on est à l'horizon 2050. Et d'autre part, ce qui fait partir aussi les gens, c'est bien sûr les conditions, l'absence de perspectives, etc.
mais surtout le fait qu'ils aient des réseaux migratoires, des liens migratoires. Il faut qu'il y ait des diasporas pour que la migration se fasse, parce que s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de migration. Et ça, ça on le voit très très bien, pourquoi est-ce que tel pays européen reçoit telle migration, parce qu'il y a des réseaux transnationaux, souvent familiaux, linguistiques, historiques, culturels, qui font que tel groupe va dans tel pays européen et il ne va pas dans un autre. Et ça, c'est très important. Et donc, il y a des pays africains qui ont des migrations qui vont vers l'Europe, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 26 millions de migrants en Afrique, internationaux. La moitié des migrants africains vont en Afrique. Et ça, c'est très important. Migration de voisinage. Il y a des pays qui ont des richesses et d'autres qui ont de la population. Certains ont les deux, mais il y a beaucoup de mouvements intérieurs, facilités d'ailleurs par... des espaces de libre circulation à des fins de travail en Afrique. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le Golfe attire une partie de la population africaine, et surtout du Maghreb, mais pas seulement, vers le travail qu'il peut y avoir là-bas. Donc une partie de la migration africaine, notamment le Soudan, toute l'Afrique de l'Est, est attirée par le Golfe, qui est la troisième destination migratoire au monde, il ne faut pas l'oublier. Troisièmement, il y a d'autres destinations que l'Europe, et bien sûr à l'intérieur de l'Afrique, il y a bien sûr l'Afrique du Sud et le Maghreb, mais les États-Unis, pour les plus qualifiés, le Canada, d'autres essayent maintenant d'aller en Chine pour faire du commerce, puisque les Chinois vont en Afrique, donc ça a fait connaître, si j'ose dire, la Chine aux Africains. Donc dire que toute la croissance démographique de l'Afrique avec la jeunesse va se déverser sur l'Europe, ça je crois que c'est tout à fait, ça peut être nuancé. Et effectivement, on a rappelé tout à l'heure que les trois quarts des réfugiés du monde migrent dans les pays du Sud. Ben c'est vrai aussi pour l'Afrique, que si on quitte la migration de travail pour regarder la migration de refuge, l'essentiel des pays d'accueil des réfugiés dans le monde, ce sont les pays voisins des zones de conflit. Et encore plus pour les déplacés environnementaux, parce que là, ce sont les plus pauvres. Donc on a dit, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, etc. Mais les déplacés environnementaux, ils ont peu de chance d'aller vers l'Europe pour l'instant, parce que ce sont les plus pauvres, et s'il y a des catastrophes environnementales, ils vont aller vers le pays d'à côté. Souvent, d'ailleurs, pour l'instant, les deux tiers vont dans leur propre pays, donc il y a peu de chances qu'ils arrivent jusqu'en Europe. Ils auront peut-être au Maghreb, mais ils vont surtout rester chez eux, trouver des conditions de vie qui ressemblent plus à celles dans lesquelles ils vivent, c'est-à-dire le monde agricole, le monde pastoral, le monde de la pêche, et à l'échelle mondiale, ce sont surtout ces migrations internes et de voisinage qui caractérisent les migrations environnementales, tout au moins à l'horizon 2050. Bueno, muy interesante. Stephen nos ha vuelto a situar que si todo fuera tan bueno y tan bonito como hemos escuchado en alguna de las intervenciones, Europa no tendría este auge del populismo, de la xenofobia y de todos los problemas que tiene. Y Caterina, ha sido muy interesante que introduzca todos estos matices que muchas veces, porque pecamos de eurocentristas y solo miramos al Mediterráneo y lo que pasa en Europa, olvidamos que la mayor parte de los flujos migratorios no tiene lugar precisamente hacia Europa, ni siquiera los flujos de refugiados. Europa, ningún país de Europa está entre los 10 primeros que acogen refugiados o desplazados. José, había pedido la palabra también. Sí, era un poco por aceptar, yo creo, el reto de Stephen. Efectivamente, la inmigración genera retos importantes, no es todo bonito. Pero voy a decir dos cosas. Una, cuando llega este gobierno y instaura la sanidad universal o restaura la sanidad que también, de la que también se pueden beneficiar los inmigrantes irregulares en España, la mayoría de los españoles lo ve con buenos ojos. Esto es complejo de entender. Seguramente para un europeo del norte es complejo de entender. Porque, estas personas no han contribuido a nuestra, con sus impuestos a este país. Simplemente vienen y se benefician de algo que en otros países del mundo es verdaderamente algo de lo más deseado. O sea, hay personas muy ricas que envidian la sanidad pública española, ¿no? Y esto lo tiene un inmigrante irregular en España. Lo ha hecho un gobierno y no ha pasado nada. No ha habido brotes racistas.
Hay personas que lo han criticado, pero la mayoría de la población lo admite bien. Por tanto, visión positiva en ese sentido. Desde mi punto de vista, lo que no es fácil, que no digo que no sea bonito, digo que no es fácil, o para mí el gran reto del futuro de la gestión de la inmigración, en la que coincido en una parte de lo que se ha hablado aquí, España, Europa, envejece, nuestro mercado laboral necesita entradas y muy pronto, más pronto de lo que se cree mucha gente, vamos a necesitar entradas de cientos de miles de inmigrantes a nuestros países, en Europa y en España también. Pero una cosa, también uno de los tópicos, ¿no? Igual que se, hay un paternalismo sobre los pobres que vienen en pateras, que no son pobres, como explica muy bien en el libro Stephen, no son los más pobres de África los que llegan en pateras, tampoco los más ricos. Otro de los tópicos es el utilitarismo del inmigrante, ¿no? Otros más críticos hablan de usar y tirar. Cuando los necesitamos en la época de prosperidad económica, que vengan todos, de España es un ejemplo, con la burbuja del ladrillo. Entraron miles de trabajadores marroquíes y rumanos a levantar los edificios que luego se vendieron por precios y se siguen vendiendo por precios absolutamente astronómicos. España, el Fondo Monetario Internacional dice que necesita 270.000 trabajadores para compensar esta curva de baja natalidad, alta mortalidad, etcétera, etcétera. Ustedes tienen un par de planes, uno para retornar españoles, porque ya necesitan mano de obra, y otro para, quiero que lo explique, porque creo que no es muy conocido, grandes empresas que quieren traer a técnicos altamente cualificados. Sí, esto tiene que ver con necesidades, podríamos decir, a medio plazo, de aquí a 10 años. De aquí a 10 años, en el mercado laboral español, va a haber un cambio muy importante. La mitad de la población activa, aproximadamente, la mitad de la población que hoy es cotizante a la Seguridad Social va a pasar a ser pensionista. O sea, de los 19 millones que creo que somos ya de cotizantes a la Seguridad Social, 9 millones van a pasar a ser pensionistas. Esas personas que desde luego la robotización no va a sustituir toda esa fuerza de trabajo, tendrán que incorporarse personas que cumplan la edad laboral, pero no van a ser suficientes. Desde luego hay que rescatar a las personas que están en el desempleo. Ojalá podamos rescatar a cuantas más mejor con formación profesional, con programas que yo creo que ya se están poniendo en marcha. También hay que animar o dar la posibilidad a que los españoles que se han ido en esa última hornada migratoria, oleada migratoria, a otros países de Europa, darles la oportunidad de decirles: aquí hay puestos de trabajo que si queréis volver a vuestro país podéis ocupar, porque ahora ya sí hay empleo para vosotros. Yo creo que esa oportunidad también hay que darla. Pero con todas esas oportunidades, rescatando desempleados, trayendo retornados españoles, vamos a necesitar un complemento migratorio. Nuestra ventana de contratación de personas, lo llamamos altamente cualificadas, en el año pasado también han tenido 20.000 solicitudes. Se han concedido a algunos miles menos, 17.000, creo recordar si no me equivoco. Pero es una demanda que va en crecimiento. Y entonces es un reto complejo porque convive con esa idea de que nosotros estamos demandando médicos cuando médicos españoles también se han ido. Es que el mundo es muy complejo. O sea, es que no es fácil de explicarlo en dos minutos como algunos quieren decir. Esto se soluciona, ¿no? Los retos son complejos, por tanto vamos a tener que hacer muchas cosas. Pero yo no quiero monopolizar la palabra, pero sí me gustaría ir a lo que desde mi punto de vista acompaña al reto migratorio principal, que es que vengan personas que desde luego vamos a necesitar a España y Europa en los próximos años, pero desde mi punto de vista el gran reto es la integración. Y la integración de esas personas que vengan, y sobre todo de los hijos y de los descendientes de las personas que vengan, es el gran reto. Porque si no hay una verdadera igualdad de oportunidades en esa segunda generación, entonces tendremos un problema de convivencia en el futuro. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que aprender como país en España, que ha vivido las migraciones con un retraso con respecto a otros
en Europa lo que no han hecho bien los otros países de Europa en esas segundas generaciones. Ya desde luego nacionales, ya no son inmigrantes, son personas que han nacido, que han crecido, que se han educado y que han asimilado toda la cultura, pero no han tenido las mismas oportunidades. La primera generación migratoria es sacrificada. Y la segunda generación, los hijos de esos inmigrantes, lo que esperan es igualdad. Y a veces no se la encuentran. Por tanto, ese es para mí uno de los grandes retos. Sí, hay muchas cosas que ponen sobre el escenario. Hay que recordar que el gobierno de España es una bicefalia, una securitaria que es el Ministerio del Interior a hablar de inmigración y otra más sobre cuestiones relacionadas con migraciones laborales, y de esto podríamos tener una larga polémica, pero bueno, José hoy viene a representar la parte más amable del gobierno, por eso la sorpresa de Stephen con este relato migratorio tan bueno que hacemos en algún momento, ¿no? Podríamos discutir muchas cosas. Francesca está viendo la palabra, pero hablamos del reto de la integración, hablamos de la necesidad de mano de obra, pero llevamos 30 años con una política que condiciona la muerte de la gente llegando a Europa. Ahora Europa impide que haya barco rescate. Hay un barco que se llama Alan Cody, que lleva el nombre simbólico del niño que murió el 3 de septiembre de 2015, que tiene 64 personas y que lleva un montón de vidas dando vuelta ahora mismo alrededor de Malta con una ONG alemana que se llama CIA, y ningún Estado europeo le ofrece un puerto seguro. No sé, Francesca, ¿cómo te suena toda esta música cuando hay derechos fundamentales como el derecho al salvamento, etcétera, etcétera, que no se cumplen? Ahora me estás muy ágilmente canalizando a otro tema y me quedo con... No, lo que tú quieras, pero hay que recordar esto. Hablar de integración, sí, recordando que sí pasa por otro lado. Yo también acepto el guante de Stephen, y yo creo que nadie aquí, ni de ustedes, dice que es tan blanco y negro, que todo es bonito y todo es horrible. Yo creo que es obvio todo lo que estamos trabajando en estas áreas, sea migración o asilo y protección, sabemos que es súper complejo y no es fácil, pero yo creo que un matiz que tú al final mencionaste que me parece muy interesante, si queremos sociedades con inclusión y coherencia social, a ver, a lo mejor no solamente es la característica de ser migrante o refugiado, hay bastantes otras características que llevan a exclusión y una ausencia de coherencia social, empezando por la marginalización económica o de participación social, que si tú hablas de romas, por ejemplo, que no son migrantes, tenemos 10 millones de romas en Europa, que es la minoría más grande, entre comillas, que están absolutamente excluidos. Y que ahí yo eso lo desafío un poco. Y la otra cosa que muy brevemente quería mencionar, es fácil decir que algo no funciona si no has invertido nada. Alemania fue literalmente pillado, perdóname con la metáfora, con los pantalones abajo, con the pants down. Había cero preparación, llegaron casi 1 millón de migrantes y refugiados, y la Alemania tan grande, tan rica, tan bien organizada, tenía nada previsto para esta llegada. Y eso es por ello falló. Y porque obviamente quizás se puede decir, hubo un cierto naivismo de la señora Merkel, wir schaffen das, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso el punto no fue. El punto fue que nunca se ha invertido ni en la preparación, tampoco en las vías legales y tampoco en la integración. Y claro, es fácil decir que no funciona si no hemos hecho absolutamente nada para que funcione. Y el ejemplo de España, yo como no española, tiendo a acordar que yo lo veo también, en España se ha nacionalizado un par de millones de gente con relativamente pocos problemas. Entonces yo creo que eso, no me gusta mucho este discurso porque yo creo que es peligroso y no es justo, porque ahora toca de enfocarse en soluciones, no en decir lo que no funciona, sino en enfocarse en lo que podría funcionar y tiene que funcionar, porque es un solo planeta y no podemos tolerar que esté tan desequilibrado. Rescate marítimo. Bueno, obviamente tú sabes que va muy cerca a nuestro y mi corazón particular. La verdad es una vergüenza. Es una vergüenza que un continente como Europa no pueda ponerse de acuerdo para sacar adelante un mecanismo
que evite que se negocie entre 5 o 6 estados, involucrando a la comisión, al comisario mismo, por un barco con 67 o 4 personas, porque nadie lo quiere aceptar en su puerto. Eso es ridículo, es simplemente ridículo. Y obviamente cada uno quiere ser peor que el otro, porque el famoso efecto llamada, etcétera, etcétera. Pero aparte de lo que sabemos, que existe un marco internacional extremadamente claro y robusto con la obligación de rescate marítimo, también existe la obligación de desembarcar a las personas en el puerto seguro más cercano donde esté el barco. Y eso lo estamos viendo cuestionado y desafiado prácticamente diariamente, y mi oficina puede hablar mucho de ello, porque de alguna forma estamos en el medio. Intentamos también encontrar soluciones, tanto para parco por parco, pero obviamente lo que proponemos a los 28 o 27, depende ahora, miembros, como a las instituciones, de sacar adelante un mecanismo predecible y regulado entre todos los estados del Mediterráneo. Obviamente para nosotros nos interesa mucho que sea dentro de la Unión Europea, pero también en cooperación cercana con puertos afuera de la Unión Europea, para que efectivamente evitemos situaciones como esta, que, o peores, que hemos visto que centenares de personas han estado semanas estando abandonada prácticamente a la alta mar, con pocos alimentos, con una situación de extrema vulnerabilidad y en violación con derecho muy básico con respecto a las obligaciones. Entonces, obviamente estamos muy preocupados por ver la capacidad de rescate marítimo cada día más reducida. En este momento no hay, lo que yo sepa, en este momento ninguna ONG que esté, por ejemplo, en el Mediterráneo vigilando, monitoreando, actuando, porque simplemente o están bloqueados o no tienen permiso o simplemente no pueden actuar. Y tampoco hay ninguna operación europea, como antes Mare Nostrum o la operación Sofía, que acaba de cerrar la puerta. José pide la palabra. Hay que recordar que hay dos barcos de ONG española, el Open Arms y la Itamari, que el Ministerio de Fomento, Capitanía Marítima, no le da la autorización para volver. Bueno, la Itamari nunca ha ido, pero quiere ir, y el Open Arms lleva 3 meses que no puede ir al Mediterráneo Central. ¿Sí, José? Yo de verdad que creo que cuando las cosas se hacen bien hay que estar orgulloso y decirlo. Yo acabo de mencionar el tema de la cuestión de la universalización de la sanidad y de la atención de sanitarios de los inmigrantes en situación irregular. España, corrígeme tú porque si me equivoco, Nicolás, que tú tendrás el dato más fresco, pero creo que ha sido el 90% de las llegadas a costa españolas las que ha sido a través de barcos finalmente traídos por salvamento marítimo. Ha sido esa, o sea, es el 90% de las personas que llegan a las costas españolas, de esos 57.000 que hablábamos antes, que han llegado en 2018, barcos de salvamento marítimo del Ministerio de Fomento español, han ido a buscar a esas personas al medio del mar para que no tengan ningún problema, las han metido en ese barco y las han llevado a las costas españolas. Yo sinceramente me siento orgulloso de tener de vivir en un país que actúa de esa manera. Yo creo que eso nadie lo discute, ¿no? No. Bueno, la labor de salvamento marítimo en España, no. Yo creo que nadie lo discute. Lo que se está discutiendo es a lo mejor Salvini lo discutiría. El concepto de Europa, si es que existe Europa a nivel político en este tipo de cosas, ha hurtado el derecho al salvamento en el Mediterráneo, porque Libia no tiene capacidad de salvamento, tiene capacidad militar, no son barcos de salvamento, son patrulleras militares. Italia, con su decisión de cerrar los puertos, ha condicionado que muchas ONGs abandonen el espacio, y las pocas ONGs que estaban, con este cierre político de Malta, de Italia, de Francia, que nunca coge un barco, etcétera, etcétera, hacía que vinieran a España. Y el gobierno de España ha cambiado su política, pasó del Aquarius y de celebrar con 2.500 voluntarios la llegada de 626 personas al puerto de Valencia, que claro, la gente lleva 30 años trabajando en las pateras, que apenas hay nadie recibiéndolas en tarifa hasta hace unos años que se ha establecido un plan de llegada,
Lo que se discute no es tanto la Sociedad Estatal de Salvamento Español, que tiene profesionales enormes, lo que se discute es la política de impedir que se siga rescatando, porque se cree, según algunos, que si no hay barcos de rescate cerca de la zona, se va a desincentivar la salida. Yo creo que es una política bastante cuestionable. Yo, déjame que te cuente una cosa, Nicolás. En los grupos de que yo trabajo, que son los que a nivel técnico vamos preparando las normas que luego finalmente van a decidir el Consejo Europeo, llevan mucho tiempo tocando a nuestra puerta, esto lo sabe bien Francesca, dos cuestiones que parecían ser una solución a estas cuestiones, ¿no? Que eran los acuerdos de desembarco y esos centros controlados que llamaban, ¿no? Nuestro presidente firmó en un Consejo Europeo un acuerdo para establecer esos centros controlados. Cuando algunos países han entendido que esos centros controlados son centros cerrados, entonces nosotros le hemos dicho que no se confundan, que para nosotros esos centros controlados no son centros cerrados. ¿A qué me estoy refiriendo? Había gente que lo que quería era que el acuerdo fuera traer a las personas que encontramos en medio del mar, los metamos encerrados en un sitio hasta ver si son solicitantes de asilo o no son solicitantes de asilo, y si son solicitantes de asilo también los tenemos encerrados todo el tiempo que haga falta para que luego decidamos si les expulsamos o no les expulsamos, etc. Nosotros hemos dicho, mire usted, a nosotros no vamos a encerrar en centros controlados solicitantes de asilo. Por tanto, es una cuestión de principios que nosotros estamos defendiendo en la Unión Europea sobre esta cuestión. Pero yo también te acepto el reto y te doy mi opinión sincera, Nicolás. Yo creo que España no se puede hacer cargo de todos los rescates que se producen en todo el mar Mediterráneo cuando todos los países miran hacia otro lado. O sea, yo creo que España demostró ser solidario cuando trajo el Aquarius como gesto. Pero España no puede ser el único país de entrada de todos los migrantes que una ONG rescata en medio del Mediterráneo en zonas de salvamento que no corresponden a nuestro país. Yo creo que España es coherente diciendo nuestros propios recursos, no ONGs, sino recursos propios rescatan a quienes están en peligro en nuestras aguas y en las aguas colindantes. No solo en nuestras aguas, en aguas colindantes. Pero a partir de ahí, que solo sea España, claro, es que esto es lo que nosotros discutimos en la Unión Europea. Nosotros le estamos diciendo, oiga, que es que estas personas luego no quieren venir a España, es que quieren venir a Francia, a Alemania, a Holanda, a Suecia y a Noruega. Y entonces, ¿por qué tiene que ser España el que traiga el Aquarius, el Aitamar y el no sé qué, no sé cuánto? Hombre, yo creo porque que son barcos españoles, los barcos de rescate. No, cuando son bandera española. Cuando son porque un barco de bandera española se expresa. Son barcos españoles, lo han sido. Pero además, te acepto el último reto. Si me preguntas mi opinión personal, a mí me gustaría que esos dos barcos estuvieran rescatando. Yo como moderador me voy a quedar aquí, tengo muchas preguntas, pero hay un turno de preguntas del público. No sé si alguien tiene un micrófono por ahí, me lo veo muy bien con los focos. Vamos a recopilar unas cuestiones, tenemos unos 15 minutos para preguntas y vamos a responder. Por aquí, bueno, no sé, yo no veo muy bien con los focos, o sea que estoy con ahí. Buenas tardes, ha sido súper interesante el debate yo creo que hay cosas enriquecedoras. A mí me gustaría preguntarte, particularmente a ti, que en esa posibilidad de renovar gobierno, ¿qué propuestas estáis manejando para generar vías legales más allá de esas migraciones circulares, que realmente para nosotros no es una respuesta a la necesidad de vías legales y seguras para las personas que necesitan protección? ¿Se está manejando algo? Estamos preocupados porque la ley actualmente contempla la posibilidad de solicitar visados para ser trasladados de cara a recibir protección internacional. No se está poniendo en marcha por falta de reglamento y la información que nos llega es que el Ministerio de Asuntos Exteriores no está dispuesto a aplicar esa posibilidad, pero tal vez es que haya otras que desconozcamos. No sé si hay algo que se esté trabajando, que se esté gestionando y nos sería muy interesante conocer. Vamos a recuperar 4 o 5 preguntas, tampoco respondiendo. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Bueno, o sea, si no os molesta, me gustaría llamar a los profesores, porque el debate ha sido consistente y más o menos las preguntas que tenía se han contestado indirectamente, ¿no?
Voy a empezar por Francesca de Agnew. Es que nosotros la hemos buscado unas cuantas veces y hemos venido a encontrarla por el caso de las caravanas. Las caravanas que se dirigían, o sea, desde México y estos hasta las fronteras hacia Tijuana. O sea, éramos unos conjuntos de colectivos que estábamos buscando firmas para poder apoyar a estos migrantes, a estas caravanas. Y la primera pregunta era, porque discutimos entre amigos sobre el papel, ¿cómo se puede decir? ACNUR en sí, en España, ¿qué es? Porque algunos decían que solo es una representación honorífica, no tiene ningún poder, ni siquiera tiene el papel de defender los derechos humanos. Está solo en, bueno, no sé si es la palabra indicada, está solo aprovechando de los presupuestos otorgados y luego dar unas cuantas autorizaciones a algunos pedidores de asilo y ya está. Porque nosotros, estando en las calles, viviendo primero como migrantes, y luego estando al lado de los migrantes, viviendo sin dificultades, vemos y hasta ponemos en cuestión la legitimidad de las instituciones internacionales, particularmente la ONU y, en este caso, ACNUR. Porque no, yo soy muy joven, pero después de la Segunda Guerra Mundial nacieron algunas organizaciones, la ONU. ¿Para qué? Para la paz, los derechos del espíritu. Yo te voy a decir una cosa, porque hay muchas manos levantadas de un tiempo. Porque si no son conferencias paralelas, no podemos acercar los 5 minutos de intervención porque no da tiempo para. Si tienes alguna pregunta más, hazla, si no pasamos la palabra. Si tienes alguna pregunta más, ya tengo algunas otras preguntas. Pero haz la pregunta directa. Bueno, al señor José Alarcón, es un placer porque veo que usted está involucrado mucho en el tema de la inmigración. Pero lo quería preguntar, porque hemos hecho muchas manifestaciones respecto a los CIEs, las leyes de las migraciones, y en las plantaciones, en las recogidas, hace unos meses ha habido una ley que impedía las recogidas, no sé si se llama así, porque antes los trabajadores podían recoger las frutas que se caían y ahora no pueden, no está permitido por ley. Bueno, y algunos están aquí no por vandalismo, quieren trabajar de verdad, pero la falta de papel les impide trabajar y subvenir a sus necesidades. Y que lo quería preguntar, ¿no hay una alternativa para que pueda permitir a un migrante sin papel tener una autorización de trabajar para poder subvenir a sus necesidades? Al profesor, haz la última pregunta, por favor. Vale, directamente, porque lleva 5 minutos y casi no hablo menos de ellos que tú. Vale, concretamente, yo voy a poner la cuestión, ¿vos habéis hablado de...? Directamente, no, concretamente, ¿vos habéis hablado de la cuestión identitaria? ¿Vos habéis hablado de las problemáticas políticas en los territorios africanos? Yo quería saber, el problema de visa que se pone hoy, que dificulta l'interéchange entre grandes y les petites périphéries, ne serait-il pas la réaffirmation de l'immigration choisie vers l'Europe ou l'Occident? Parce que les pays africains, nous sommes les plus vulnérables. Donc, je voudrais savoir, selon vos expériences, parce que je sais que vous n'êtes pas les acteurs directs de la décision, selon vos expériences, ne serait-il pas la réaffirmation de l'immigration, de l'immigration choisie par Sarkozy récemment? Je vous remercie. Merci. Por favor, pregunta directa porque no tenemos tiempo. Si es una pregunta directa, bueno. Muchas gracias. Y la primera pregunta será el plan de inmigración, derecho al asilo.
los inmigrantes y refugiados. Dicen los refugiados que gente que tenga problemas en su país y que no pueden volver. Y los inmigrantes, creo, en mi punto de vista, que tendrán problemas también. Los problemas son distintos. Me gustaría que haya una aclaración en este, en vale. Este lado. Te agradezco la brevedad. Vale. Y la segunda pregunta es sobre la rue. Excusez-moi. On parle de la rue. Monsieur, je crois que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes américain, mais vous résidez en France. Vous connaissez encore l'histoire de l'Afrique. Et vous dites quelque part que la rue, dans un premier temps, il y a eu, n'est-ce pas, de la part de l'Europe vers l'Afrique, dans un premier temps. Je parle de l'immigration, la première immigration. Je ne sais pas s'il y a une première immigration ou une deuxième immigration. C'est l'Europe qui est partie d'abord vers l'extérieur ou l'Afrique aujourd'hui vient aujourd'hui vers l'Europe. Je voudrais une petite aclaration par rapport à ça. Parce qu'en 1888, si je me souviens bien, il y a eu une immigration de l'Europe vers l'Amérique. Je vous remercie. Tenemos aquí un par de preguntas en primera fila, vamos a recogerlas y ya respondemos, nos quedamos sin tiempo aquí, por favor. Bonsoir. Ce soir, on a beaucoup parlé de migration, je trouve, sous l'angle des migrants, un peu moins sous l'angle des pays d'accueil. Je suis assez admiratif de la politique espagnole en matière d'immigration. Aujourd'hui, le titre de la conférence est Rêver d'Europe, mais les migrants rêvent d'Europe, est-ce que l'Europe rêve des migrants? Parce qu'en effet, je ne suis pas sûr que la politique migratoire en ce moment en Autriche, en Pologne ou en Hongrie soit la même que celle de l'Espagne. Ma première question par rapport à cette géométrie variable, on va dire, de la politique migratoire en Europe, c'est est-ce que l'Union européenne a une politique migratoire? C'est une question un peu simple et compliquée. Et la deuxième question du coup qui suit, c'est l'immigration d'aujourd'hui et demain. Si on est dans cette perspective, dans environ 30 ans, d'avoir 150 à 200 millions d'immigrés africains en supplément en Europe, ce qui fait à peu près 20 à 25% de la population européenne actuelle. Est-ce que l'Europe a une capacité d'absorption de cette migration au niveau des craintes que ça suscite, au niveau migratoire, sécuritaire, économique ou même identitaire? Et à ce moment-là, quelle devrait être la politique migratoire de l'Union européenne dans les 30 ans à venir? Oui, moi je voulais revenir sur l'immigration, ça reste quand même un drame humain. Donc, M. Smith parlait du Sénégal. J'ai eu la chance de vivre dans ce pays, sur le plan humain, c'est merveilleux. Il paraît d'un pays relativement développé. Sauf erreur, le Sénégal est parmi les 30 pays PMA, pays les moins avancés. Il y a un gros problème de la jeunesse en ce moment à Dakar. Beaucoup de jeunes errent dans les rues, ne parlent plus français parce que l'éducation, paraît-il, est un naufrage, l'éducation au Sénégal. Des jeunes envahissent les rues, ne parlent que Wolof. Ces jeunes ont pour objectif d'aller en Europe, bien sûr. Il y a un très bon film, La Pirogue, qui parle de ça. Ces jeunes partent du Sénégal vers les Canaries, dans des pirogues de 50-60 personnes, un GPS portable, 3-4 bidons d'essence. C'est pas la classe moyenne, pas forcément. Le village entier se cotise pour que certaines personnes partent. Ils sont désespérés, beaucoup se noient en mer. Nos amis espagnols qui ont un dispositif aéromaritime entre les Canaries et l'Espagne le savent bien. Ça, c'est un vrai problème. Alors, que dire à ces gens-là? Que leur dire? Parce que qu'est-ce qui peut les arrêter? Voilà, merci. Bueno, vamos a ver aquí porque nos quedamos sin tiempo, deberíamos terminar, no sé si hay alguna pregunta más, pero bueno, les pido brevedad. Estefan tiene muchas preguntas que le han hecho directamente a Estefan. Le preguntaban si la primera inmigración fue de Europa hacia África. En el libro usted explica que el primer origen migratorio es África, y etcétera, etcétera, ¿no? La movilidad humana. Pero bueno, de todas las preguntas que le han hecho, pues si quiere responder, y luego vamos a las de Alarcón y las de Francesca. L'affaire de la ruée va être vite réglée. Il n'y a jamais eu de migration européenne vers l'Europe. Au plus fort du colonialisme, il y a eu 2%
d'Européens qui soient partis en Afrique. La ruée vers l'Afrique a été décrétée comme mot d'ordre, mais les Européens partaient en masse vers l'Amérique, ils ne partaient pas vers l'Afrique. Il y aurait une bonne question de se poser la question. Déjà, la ruée, la conférence de Berlin a siégé pendant 5 mois, donc il n'y a pas eu d'urgence, et par la suite, personne n'est parti. Les administrateurs coloniaux sont partis, mais même dans les rares colonies de colonisation véritable, donc les colonies de peuplement, il n'y a jamais eu une présence européenne importante, sauf l'Algérie, bien entendu, et pour les Britanniques, si vous comptez le Kenya, il y a 40 000 Britanniques. Donc ça n'a rien, il n'y a pas eu de présence humaine européenne importante en Afrique. Donc pour moi, c'était plutôt le contresens que l'Europe a parlé d'une ruée vers l'Afrique sans partir, et l'Afrique ne parle pas d'une ruée vers l'Europe partant en masse. Donc c'était pour moi l'affaire. Donc ça, c'est relativement simple. Pour le Sénégal, je pense que le Sénégal peut vous paraître un pays problématique, mais si vous circulez un peu plus, vous n'allez pas trouver, hormis des pays pétroliers qui, par un jeu arithmétique, arrivent dans des classements qui sont supérieurs au PMA. Donc, mais normalement, le Sénégal est un pays globalement moins problématique que d'autres, puisqu'il n'a jamais connu une guerre civile, donc ça fonctionne encore relativement bien, que maintenant vous trouvez que ça ne fonctionne pas très bien et que les gens parlent Wolof. Qui parle Wolof ne me semble pas un grand problème, qu'ils parlent français ou Wolof, je vois pas, ça ne contribue pas, à mon avis, au désespoir. Parler Wolof, c'est aussi bien que parler français, donc peut-être pas de votre point de vue, mais en tout cas du point de vue sénégalais, c'est je suis malien, je parle bambara, je me porte aussi bien en parlant bambara que le français, donc pour moi c'est pas une circonstance aggravante. Sinon, il faudrait que les Français se mettent à parler l'anglais, puisque ce serait plus pratique pour circuler, vous voyez, donc ça, avec ces logiques, on peut aller assez loin. Donc je ne crois pas que ça soit un grand problème. Maintenant, si vous constatez comme moi, et je suis très d'accord avec vous, il y a un vrai désir populaire de partir, et vous avez souligné que ce n'est pas nécessairement ceux qui sont déjà parvenus à s'en sortir, mais que c'est souvent un projet collectif, etc., qui pose des problèmes par la suite, puisqu'il y a redevance, il faut donc renvoyer l'argent, ce qui complique encore l'intégration du migrant en Europe. Il est déjà pauvre en règle générale. D'ailleurs, je suis fasciné par le fait que on nous explique, dans un pays où 20% des jeunes sont sans emploi, nous sommes en plein processus d'automatisation et de robotique. Et on nous explique qu'on aura besoin de main-d'œuvre non qualifiée dans les 30 années à venir. Je suis fasciné, je ne vois pas comment, mais ça peut venir. Et si vous ajoutez à cela que nous avons aujourd'hui chaque génération gagne 5 années de retraite, et que nous avons des gens qui partent à la retraite pour 25-30 ans, et que si vraiment on avait un problème de main-d'œuvre qualifiée, expérimentée, il suffirait de repousser l'âge du départ à la retraite, il n'y a aucune raison que cette longévité accrue soit monopolisée par des retraités, aucune. Donc il n'y a aucun problème de nécessité économique d'immigration. On peut avoir un désir d'immigration, un choix de société d'immigration, et je peux l'avoir. Mais m'expliquer qu'on va boucher les trous démographiques en Europe avec des jeunes Africains, on va sauver l'état de providence européen en faisant venir de la chair à la retraite, pour moi c'est un non-sens. Et c'est aussi une forme que je trouve assez méprisante à l'égard des personnes qui vont arriver, qui ne sont pas seulement des main-d'œuvre, qui sont des personnes entières qui veulent être heureuses en Europe. Et on n'est pas heureux quand on est uniquement regardé comme soit un bras ou une jambe ou un cerveau. Donc je ne vois pas du tout ces logiques. Le choix de la migration est un choix de société, ce n'est pas une nécessité démographique ou économique. Je pense que... Est-ce que j'ai oublié une question, s'il vous plaît? Je ne crois pas. Non, je pense que... Voilà, oui. No tengo mucho tiempo, es una pena, pero no tengo que responder las preguntas que quedan porque tenemos que haber terminado ya. Pero Senegal, claro, el problema de hablar de Senegal es pensar que Dakar es Senegal. Dakar, Senegal es algo muy, muy diverso, igual que España, no es Madrid y Barcelona, igual que... Y que esa juventud que salió en 2006 hacia Canarias, la juventud senegalesa, no es que ya no emigre, es que va por las islas griegas o va por Libia, o los guineanos que venían en Cayuco, Canarias, son la nacionalidad mayoritaria de africanos que acaban llegando a Europa
a través de las pantallas. Hay muchos matices. Catherine, dos preguntas muy concretas. ¿Europa tiene política migratoria? ¿Europa tiene capacidad de absorción de ese flujo migratorio? Alors, il y a une politique migratoire européenne. L'essentiel de la politique des flux est décidé à Bruxelles. Aujourd'hui, à travers notamment le système des visas, au moins des visas de tourisme, et puis il y a une certaine harmonisation des visas nationaux qui sont attribués par les États et non plus par Bruxelles. Là, il y a une tentative depuis 30 ans d'harmoniser la politique de l'asile. Je ne dis pas qu'elle réussit complètement. Elle a été très critiquée, les accords de Dublin, etc. La notion de pays sûr, de pays tiers sûr, tout ça c'est en débat, mais l'Europe essaye d'harmoniser la politique de l'asile, essaye d'harmoniser la politique d'entrée, mais pas du tout par un choix de société en disant les Africains vont remplacer les nationaux sur le marché du travail. Simplement, l'Europe a du mal à se considérer comme continent d'immigration, ce qu'elle est. Et ça, je crois que c'est la grande difficulté, la grande incompréhension qu'il y a entre l'opinion publique et puis peut-être des positions rationnelles qui pourraient être développées, comme par exemple en Espagne, qui à mon avis pour l'instant est un modèle en la matière, à côté de ses voisins. L'Europe a du mal et à se considérer comme politique, comme pays, comme continent d'immigration. Et donc l'essentiel de la politique européenne, c'est une politique restrictive, répressive, avec l'affichage des 3000 en moyenne morts en Méditerranée annuels, donc 30 000 depuis environ le début de ce siècle, et également avec toute une série de stratégies de dissuasion, pas seulement qui sont menées par sur les frontières extérieures de l'Europe, en Frontex on a tout ça, qui est européen, mais on a toute cette politique d'accord bi- et multilatéraux. Il y a à peu près 300 accords qui sont signés par les pays européens avec des pays non européens pour qu'effectivement ils contrôlent les frontières à la place de l'Europe. Et donc ça, je crois que c'est une tentative de sortir un peu du carcan européen pour bricoler avec tel ou tel pays non européen la façon de contrôler les frontières. Donc ça, c'est une politique européenne parce que c'est une politique qui se développe. Elle n'est pas concertée, mais c'est une tendance de l'Europe. Donc il y a une politique européenne mais qui est à l'encontre des contraintes économique qu'on pourrait avoir et démographique, et j'insiste, il y a des besoins de main-d'œuvre malgré tout, on peut dire tout ce qu'on veut, il y a des milliers d'emplois qui ne sont pas fournis, il y a des zones de désertification aussi bien en Espagne qu'en France, là je crois qu'on est tout à fait en phase parce qu'on est des deux grands territoires en Europe, il y a le vieillissement qui demande des besoins de main-d'œuvre, à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de nationaux ou d'Européens, sauf les Roumains et les Polonais qui font le travail de garde des personnes âgées pour l'instant. Il y a des tas de métiers pénibles et peu qualifiés et mal payés qui ne sont pas fournis ni par les nationaux ni par les Européens. Donc pour l'instant, ce sont des sans-papiers, souvent qui remplissent ces métiers les moins prisés. Donc il y a des besoins de main-d'œuvre, effectivement, malgré le chômage dans un certain nombre de pays européens. Donc là je crois que l'Europe a du mal à accepter cette réalité parce qu'elle a du mal à précisément légaliser des voies qui pour l'instant sont irrégulières, ce qui serait une solution à la fois à la politique de l'asile. On aurait moins de faux demandeurs d'asile s'il y avait plus de gens qui pouvaient entrer légalement, et d'autre part, et qui ne sont pas d'ailleurs la majorité, il ne faut pas l'oublier, et d'autre part, ça permettrait de précisément remplir les objectifs du pacte de Marrakech, une immigration sur ordonnée et régulière. On aurait beaucoup plus de voies légales d'entrée en Europe si on reconnaissait ces besoins de main-d'œuvre avec des situations légales. Et pour terminer, je répondrai à la question de monsieur en disant, est-ce que c'est la politique d'immigration choisie, les visas? Non, la loi Sarkozy en France de 2006 fonctionne toujours, même si elle a eu un succès limité, parce que l'idée c'était d'attirer les plus qualifiés. Donc on peut entrer légalement si on est non-européen pour travailler sur la définition compétences et talents. Mais on a mis les talents tellement haut qu'il y a peu de gens qui entrent dans cette catégorie. Et d'autre part, pour les autres, c'est surtout une migration saisonnière. Donc c'est un peu inspiré du modèle canadien, mais elle existe toujours, cette loi. Et la politique des visas n'est pas liée à cette idée de migration sélective. Elle est liée au risque de migratoire auquel correspond tel ou tel pays. Et en fonction de votre passeport, vous avez très peu de chances d'entrer dans tel ou tel pays européen. Donc là, c'est pas de la sélection. C'est de la sélection par pays, mais ce n'est pas de la sélection selon la compétence des personnes. Bueno,
Bueno, ya es más que positivo porque tenemos que terminar hace rato, pero no quiero que se queden las preguntas sobre la mesa. Primero, Francesca, recuerda un poco cuál es la función de la Agencia de Naciones Unidas, la representación en España de ACNUR. Sí, otra vez, o sea, el ACNUR, y yo creo que ahí hubo unas confusiones. No somos la agencia de o para las migraciones, somos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y el papel y el rol que tenemos es precisamente supervisar también a los estados que forman parte del grupo que han dicho que sí, nosotros creemos en la protección internacional, de hacerlo bien. Entonces, el ACNUR no es una organización que va mucho a prensa, que denuncia, que es un activista, sino trabajamos con estados para que puedan cumplir con sus obligaciones internacionales para la protección internacional, pero también para las soluciones que pueden ser, por ejemplo, la integración de refugiados. Y me repito, ¿cómo trabajamos? Trabajamos, y por eso nos conocemos, trabajamos muy codo a codo con estados, pero también con muchos otros actores, como la sociedad civil, con las universidades y también con los refugiados. Y el poder que tenemos, obviamente, en la ACNUR y Naciones Unidas no tenemos ni un ejército, ni mucho menos, pero yo me permito creer que sí tenemos poder, tenemos a la autoridad en nuestro mandato y también tenemos un poco una escalera de opciones, incluyendo las opciones judiciales que estamos viendo ahora en el Tribunal Europeo, por ejemplo. El problema de refugiados y migrantes de volver a su país es absolutamente verdad, y lo siento si me haya expresado mal. No quería decir que un migrante en cualquier momento, con todo el lujo, pueda volver a su país, sube a un avión y todo está bien. Para nada. Yo creo que, bueno, obviamente hay migrantes como los jubilados británicos o otros estudiantes alemanes que sí pueden hacerlo, pero hay muchos otros que no. Y en este caso, obviamente, hay que diferenciar muy bien si es una persona que tiene problemas logísticas o materiales de volver o no volver a su país, o tiene problemas de no seguridad, porque su estado de origen no quiere o no puede protegerlo. En este caso, esta persona perfectamente puede ser un refugiado sin que lo sepa, y eso es muy importante evaluar caso a caso. Y José, ya para terminar, dos preguntas muy concretas. Una que se estrellará de la Comisión Española de los Refugiados. ¿Qué propuestas reales se están trabajando para que haya vías, las famosas vías legales de entrada? Porque todo el mundo habla de las vías legales, pero en la práctica, salvo excepciones, para alta cualificación o para la cosecha de las fresas, etcétera, etcétera, no se ha establecido mucha alternativa. Si se está trabajando alguna propuesta nueva, pregunta Estrella Galán. Y también te preguntaba si hay alguna alternativa para las personas que están en situación irregular que puedan trabajar temporalmente, por ejemplo, en la huerta o en otro trabajo. Hay opciones de regularización para las personas que llevan un tiempo en España, es decir, un arraigo social, son personas que llevan más de 3 años en España y que cumplen una serie de requisitos, como tener una oferta, contrato de trabajo. Nosotros no creemos que deban perpetuarse las situaciones de irregularidad, pero tampoco hay que fomentar una inmigración que viene de manera irregular y que de pronto simplemente por haber tocado suelo español ya convierte su situación en legal y habilitada para residir y trabajar. O sea, nosotros creemos que debe haber un equilibrio, y en ese equilibrio yo creo que hay una cuestión razonable, que es pues esa espera de los 3 años con unos requisitos. Efectivamente, sí que estamos pensando en vías. Las vías legales tienen que ir, en principio, vinculadas al mercado de trabajo, y por tanto nosotros, si nos quedamos, ojalá que sí, pues articularemos unas vías legales junto, o trataremos que sean dialogando con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos y con más gente, porque esta inmigración, esta política migratoria, nosotros siempre hemos creído que deben de ser lo más consensuadas posible. Pero mientras eso llega, a mí me gusta mucho un proyecto piloto que nosotros estamos haciendo y sobre el que posiblemente podamos hacer cosas en el futuro, que son un programa de visados de búsqueda de empleo que hemos hecho para descendientes de españoles que residen en Argentina. Es un proyecto muy pequeñito, pero es una manera muy nueva de traer inmigración a España, porque es
personas que van a venir sin tener una oferta previa de trabajo. Van a venir personas formadas que vamos a ir seleccionando según un perfil profesional y van a venir y van a tener un tiempo de estancia aquí en nuestro país para ver si encuentran un trabajo. Si lo encuentran, van a convertir su situación, ahí sí, porque los hemos seleccionado antes, en una situación legal y de residencia. Con lo cual, yo creo que tenemos ideas, tenemos capacidad de buscar esas vías legales, queremos buscar primero los consensos y luego ya ponerlos en marcha. Bueno, José, Stephen, Caterine, Francesca, muchísimas gracias. Perdón a los que se queden con la palabra, pero ahora pueden aprovechar para...